tal señora, ¿cómo estamos? Bien. Me gusta mucho cuando de repente toda la inconsciencia que tengo yo y toda la irresponsabilidad que llevo encima, me empezáis a mandar tweets, me contactáis en Facebook, en Instagram, en Snapchat o en cualquier otra parte y me decís, Valentí, coño, haz esto. Y tenéis razón. Yo soy una persona que me cuesta mucho aceptar mis errores, a pesar de que aprendo de ellos, pero en público muchas veces no los acepto. Y hoy toca hacer un mea culpa, y el mea culpa es, hostia, soy un mal ejemplo, soy un ejemplo como el ojete. ¿En qué sentido? Muchas veces Valentí se va a correr en manga corta por la nieve, Valentí se va al desierto y no lleva agua suficiente, Valentí se va a hacer el camino de Santiago y resulta que se le muere el móvil y no coge otro para que puedan contactarle. Entonces, por favor, cuando hago estas cosas, uno, no me riáis las gracias, y dos, pegadme la bronca, y tres, no toméis ejemplo de mí, al contrario, aprended de mis errores. Uno de los errores del que debéis aprender es que yo muchas veces no llevo el material, no le tengo suficiente respeto a la montaña, ni al mar, ni al desierto. Y en cuanto a la montaña y a desierto, va el vídeo de hoy que os voy a pedir que, por favor, compartidlo con gente que haga deporte, con gente que haga aventura, con gente que entrene en Collserola, en cualquier sitio. Bueno, si entrena por medio de las Ramblas igual no tiene tanto sentido, pero hoy he hecho un vídeo en Pro Android hablándolo y lo hago aquí y voy a dar mucho por saco con esto. Material obligatorio a la hora de ir a la montaña. Tres cosas muy sencillas. Uno, manta térmica. Dos, un teléfono móvil cargado y si puede ser una batería extra. Y tres, una aplicación, que es lo que vengo a presentaros hoy, que es gratis, que la descubrí gracias a un Google Ads, que normalmente pensaba, ah, estos anuncios de Google no van para nada. Pues resulta que sí, que se llama Alpify. Además son de unos tíos de aquí que por lo que he visto en la web llevan 4 años. Hostia, es muy fácil no hacer sanjuanadas como las que hago yo, que de repente diga, mierda, ahora me he perdido aquí, y esto ya me ha pasado, por desgracia, más veces de las necesarias. Me pasó en la Madrid-Lisboa cuando me caí, me rescataron, por suerte un chaval venía conmigo, pero si no, no llevaba batería en el móvil, y las 3 horas que tardaron en rescatarme, porque había un tío de la zona que supo cómo venir, podrían haber sido trágicas. Entonces, no quiero entrar en el tema, ya sabéis, me caí, me pegué un golpe en la cabeza, me quedé medio inconsciente, me medio despeñé por un barranco y por suerte todo quedó en nada, una noche enchufado en el hospital y a contar la anécdota y a reírse. Me pasó en el camino de San Juan, cuando de repente, sin agua, sin comida, se me hizo de noche, en Navidades, ciclogénesis explosiva, llueve, diluvia, luego nieve, luego viento, todo, niebla y ahí perdido. Y la otra vez que me pasó fue en la Titan, que estuve a punto de meterme por unos sitios que no tocaban, y ese mismo día que yo estuve a punto de hacer la sanjuanada, un tío se perdió y estuvo 10 horas desaparecido. Señores, material obligatorio en el que yo cuento desde ya esta aplicación, que de momento es gratuita por lo que he visto, con lo cual yo soy muy catalán y ya me la he instalado ahora, no vaya a ser que luego la pongan de pago. Una aplicación que consiste en... 1. Está conectado con el 112, es decir, con el teléfono de emergencias, de todas las comunidades autónomas. 2. Hay un botón de emergencia, con lo cual, si te caes, si te pierdes tal, botón de emergencia. Te llama al 112, ¿qué pasó? Le dices lo que pasó y si no puedes coger el teléfono, porque tal, directamente localizan la ubicación, dónde estás y pumba, helicóptero o coche o lo que sea, o camión o lo que sea. ¿Qué pasa? Muchos diréis, hostia, está muy bien, pero claro, resulta que cuando yo voy por el bosque, o voy a entrenar, o voy en bici, o estoy por ahí perdido por la montaña, y me caigo, ¿quién me garantiza a mí que lo que me ha pasado es que no me he desmayado, me he dado en la cabeza, y estoy inconsciente? No os preocupéis, si cualquiera de las personas que a vosotros habéis avisado de que ibais a entrenar, avisa de vuestra desaparición, o que hace una hora que tendríais que haber vuelto, o que os llaman al teléfono porque había entreno, y, o porque estabais entrenando y no respondéis, directamente el 112 se pone en contacto con la aplicación que, aunque la tengáis apagada, lo que hace es, vía GPS, localizar dónde estáis para mandaros a alguien al rescate. Lo importante también que no estéis por ahí haciendo el gamba y tomando copas y de repente la mujer os mande a alguien a buscaros. No, perdón por hacer broma, que este es un tema muy serio. Otra cosa muy importante, diréis, coño, hostia, muchas veces cuando voy por ahí perdido a la montaña, voy solo, intenté no ir solos, pero voy solo y de repente me quedo sin batería o me quedo sin cobertura o me quedo sin señal de móvil o me quedo sin datos. No pasa nada, la aplicación puede funcionar igualmente, traquear por dónde habéis ido y mandar la señal de dónde estabais cuando se ha apagado la batería. Con lo cual, joder, para sanjuanadas, para cosas de este estilo, para que se os vaya la cabeza y hasta el San Juan. Entonces está muy bien reírse, está muy bien ir a hacer deporte, está muy bien ir a la brava, está muy bien ir a entrenar,
pero coño, hacedme caso en esto, el otro me da igual, ¿eh? Pero en bajaros una aplicación que es gratis, que está para iPhone, que está para Android, que ya me he curado yo de mirar que estuviera o que no estuviera, y que vas a tardar un minuto en tenerla, actívala cada vez que vayas a correr. Joder, siempre llevamos el móvil, llevamos el Strava, llevamos Spotify, la música, el no sé qué, no sé cuántos, y no vamos a llevar una aplicación que es gratis y que nos puede salvar la vida. Yo os agradezco mucho, como os decía, a todos los que me habéis mandado tweets con esta aplicación. Me gusta que de vez en cuando me apretéis las tuercas y me gusta que de vez en cuando me digáis, Valentí, las sanjuanadas y el enseñar que todo esto, ah, que no he entrenado, que no he comido, que no llevo tal, no sé qué, que recuerde que esto lo hago yo bajo mi responsabilidad y bajo el peligro de lo que me puede suceder. Prometo, luego os lo enseñaré, bueno, no hace falta que os lo enseñe, que ya me creéis, ya me he bajado la aplicación, y prometo llevarla siempre encendida para no liarla. Entonces, todos los que hagáis aventura, montaña, o tengáis a alguien que lo hace, etcétera, por favor, bajárosla, compartid este vídeo, que es la aplicación que os va a salvar la vida. Entonces, muchas gracias a Alpify por hacer cosas como estas, y muchas gracias a todos vosotros por apretarme las tuercas y hacerme reconocer estos errores que tampoco me gusta reconocer, pero coño, todos nos equivocamos, y entonces enmendarlo no está de más.